listen to the hammer as it rings on Calvary. The nails that held him captive, they liberated me. Now you might say I'm callous when you see this joy in me. But every blow was planned by God and taken willingly. Let's listen to the hammer ring and rejoice. Just listen to the hammer ring and thank Jesus. Listen to the hammer ring, for he's taking everything that was against us, and he nailed it to his cross. Precious hands of Jesus that healed the sick and the lame, his touch was oh so tender. Now those hands are made, and those feet that traveled over rough and dusty roads, they now are bloodied by the nails that my Jesus chose. So listen to the hammer ring and rejoice. Just listen to that hammer ring and thank our Jesus. Listen to the hammer ring, for he's taking everything that was against us, and he nailed it to his cross. I will never cease to praise him. Listen to the hammering
poder este va a poder este sí y este lo vas a poner ahí mismo para que se escuche. No importa, ¿verdad? Nomás como para que pase la voz. ¿A dónde? Oh, ahí está, Brothers and sisters, you're welcome. Hermanos, sean todos bienvenidos. Damos las gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido el estar el día de hoy reunidos como iglesia, tanto en inglés como en español. Y queremos honrarlo con una escritura. Es una escritura muy pequeña antes de comenzar la adoración con la música, recordando lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Lo que Él hizo hoy este día por el cual nosotros estamos aquí presentes. Entonces, un día como este, el Señor entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Y fue la última cena, su última cena. Y eso es lo que nosotros también, todos juntos como familia, como iglesia, queremos celebrar y festejar. Amén. Okay. Brothers, we are here to celebrate the Lord, the last Lord's Supper, right, and his death, right, for us, to give us life, amen? So I'm just going to read two little passages here, and if you can go to Psalm 73, verse 25 and 26. I'll read it for you if you don't have it. Psalm 73, verse 25 and 26. It says, like this, brothers. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Are we happy? Are we joyful today? Amen. Estamos felices, hermanos. De estar ahora aquí para celebrarlo del Señor. También lo voy a leer en inglés ya que estamos haciendo algo bilingüe. Salmo 73, versos 25 y 26, hermanos, dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Nuestra porción, el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Hermanos, nos ponemos de pie para hacer oración, para honrar a nuestro Dios. Yeah, let's stand up to honor our Father. Let's bow down and let's pray. Father, Heavenly Father, in Jesus' name we are here and we rejoice. We are too happy, very happy to be together today that you bring us safe to this place to honor you and to glorify you. Father, I ask you to forgive all our sins if there is something in our hearts that may stop us to give you the right adoration. Father, I ask you in Jesus' name to forgive us. Father, we also want to sing and we want to play our instruments knowing what Jesus Christ did on that cross. Father, thank you for this great salvation that you gave us. We don't deserve anything. We know that. Father, we want to be humble. Please help us. Clear our mind, clear our hearts to be yours only. Father, in Jesus' name, amen. We wanted to glorify you, Father. Help us. Padre, en Jesucristo, te queremos adorar el día de hoy y lo queremos hacer con una mente clara, con un corazón que solamente te adore a ti. Ayúdanos, Padre, clarifica todos nuestros pensamientos, perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a hacerlo bien para glorificarte, para honrar tu nombre, para honrar el nombre de tu Hijo precioso, quien dio su vida en esa cruz, quien derramó su sangre por nosotros. Padre, estamos muy agradecidos. Ayúdanos a hacerlo bien. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, te adoramos. Amén. Bien, hermanos, así como estamos en pie, les invito a que cantemos delante de nuestro Dios. Amén. Amén.
Cristo lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevado a la cruz, amor asombroso. Sacrificio tan grande que tu Hijo amado fue a hacer en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, y por eso estamos aquí en esta tarde reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres el único Dios todopoderoso. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
que su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré.
Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 23 y vamos a leer del 1 al 49. Ok, a lo mejor después que yo lea en español, alguien más lo va a leer en inglés. Dice a Lucas 23, del 1 al 49. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. 13. Entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles, uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 26. Llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase atrás Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole suertes, y el pueblo estaba mirando,
y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían. Acercándose y presentándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El Señor bendiga la palabra leída. The 1 to 49. This one? Okay. Okay, we're going to be reading Luke 23. Okay. I'm reading the NIV version. Then the whole assembly rose and led him off to Pilate, and they began to accuse him, saying, "We found this man subverting our nation. He opposes payment of taxes to Caesar and claims to be Messiah, a king." So Pilate asked Jesus, "Are you the king of Jews? You have said so," Jesus replied. Then Pilate announced to the chief priests and the crowd, "I find no basis for a charge against this man." But they insisted, "He stirs up the people all over Judea by his teaching. He started in Galilee and has come all the way here." On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased because for a long time he had been wanting to see him. From what he heard about him, he hoped to see him perform a sign of some sort. He plied with him many questions, but Jesus gave him no answer. The chief priests and the teachers of the law were standing there, vehemently accusing him. Then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. Dressed him in an elegant robe, they sent him back to Pilate. That day, Herod and Pilate became friends. Before this, they had been enemies. Pilate called together the chief priests, the rulers, and the people, and said to them, "You brought me this man as one who was inciting the people to rebellion. I have examined him in your presence and have found no basis for your charges against him. Neither has Herod, for he sent him back to us. As you can see, he has done nothing to deserve death. Therefore, I will punish him and release him." 18. The whole crowd shouted, "Away with this man! Release Barabbas to us." Barabbas had been thrown into prison for the insurrection in the city and for murder. Wanting to release Jesus, Pilate appealed to them again, but they kept shouting, "Crucify him! Crucify him!" For the third time he spoke to them, "Why? What crime has this man committed? I have found in him no grounds for death penalty. Therefore, I will have him punished and release him." But with loud shouts, insistently demanded that he be crucified, and their shouts prevailed. So Pilate decided to grant their demand. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, the one they asked for, and surrendered Jesus to their will. 26. As the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put a cross on him that made him carry behind Jesus. A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him.
Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children, for the time will come when you will say, Blessed are the childless women, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will say to the mountains, Fall on us, and the hills, cover us. For if people do these things when the tree is green, what will happen when it is dry? Two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him there, along with the criminals, one on his right and the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. 35. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, He saved others. Let him save himself if he is God's Messiah, the Chosen One. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, If you are the King of Jews, save yourself. There was a written notice above him which read, This is the King of the Jews. One of the criminals who hung the herald insults at him, Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said. Since you are under the same sentence, why are we? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. And then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered him, Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. 44. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 p.m, for the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he said this, he breathed his last breath. The centurion, seeing what had happened, praised God and said, Surely this was a righteous man. When all the people who had gathered to witness the sight saw that took place, they beat their breasts and went away. But all those who knew him, including the women who had followed him from Galilee, stood at a distance watching these things. 50. Oh no, that's it. Okay. Vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí todos juntos. Probablemente algunos que están allá, no sé si, además de ti, Mauricio, ¿hay más personas allá? Entonces, si estás muy a la orilla, acércate para que puedas entrar. We're so happy to be together, to churches here. It's happy to have this problem, right? Impact. Es bueno tener un problema así, ¿verdad? Estar apretados. Es bonito adorar al Señor un día como hoy. Vamos a celebrar la cena del Señor en este momento, y para eso voy a invitarles a que busquen un versículo de la Escritura conmigo, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. We're about to celebrate the Lord's Supper, and I'll invite you to open your Bibles in 1 Peter, chapter 1, verses 18 and 19. We just read about the crucifixion of the Lord, and now we will read a couple of verses to get of the meaning of the sacrifice of the Lord. Acabamos de leer acerca de la muerte del Señor y ahora vamos a leer dos versículos que nos van a explicar el significado de esa muerte. Así que estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. So, we are ready in 1 Peter 1, 18 and 19. Are we ready? ¿Estamos listos? Dígame amén. Amén. Ok. Voy a leer en español. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. It says, I am reading the English Standard Version, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. En este versículo 18 dice que se supone que los cristianos ya saben algo. ¿Observan eso cómo empieza el versículo? Dice,
Ustedes saben, de hecho el texto literalmente debería de leer como leen Reina Valera, sabiendo. En el versículo anterior, él les dice, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Él les está diciendo, ustedes deben de vivir de tal manera que demuestre temor de Dios. Ustedes son peregrinos aquí en la vida, ustedes van a llegar al cielo y mientras llegamos al cielo somos peregrinos, vamos de paso. Entonces, ¿por qué debemos vivir así? Se preguntarían ellos y él les dice, porque ustedes saben lo que les pasó. Now, the verse 18 starts with a knowing. So the author is assuming that the readers know about something, something important. And this knowing is related, it has to do with what he just said in the previous verse. In the previous verse, he said that they should conduct themselves with fear throughout the time of your exile. So according to Peter, we Christians are not of this place. We are pilgrims. We are on our way to get to our final place. So we shouldn't conform to this world. We should be careful of our lifestyles today. And Peter, thinking of in advance of a potential question of some of his readers saying, why? Why should we do that? And then he's saying, because of what you know. Because what you know, you should be careful on your conduct. Así que Pedro les está diciendo, ustedes deberían tener mucho cuidado cómo se conducen por lo que ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que saben? Y lo que ellos saben es lo que él les está diciendo en los versículos 18 y 19. Él les dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Así que lo primero que les dice él es, la manera de vivir de las personas sin Cristo es una manera, desde la perspectiva de Dios, una manera vana, vacía, inútil, sin provecho duradero. Esa es la manera de vivir de las personas que no son cristianas delante de los ojos de Dios. No importa cuán famosos y cuán importantes sean en este mundo, la manera de vivir sin tener a Jesucristo como nuestro Rey para Dios es una manera vacía, que no deja valor al final. So the first thing that we read that he mentions is that he says in verse 18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers. According to Peter, living in a way that is not honorable to Christ, living in such a way that Christ is not important in our lives, that we don't live to honor him, is a futile way of life. And futile means empty. That doesn't last forever. It doesn't last for eternity. It's a waste of life, living that way. In spite of our own system of values that we credit to people because of their own merits, in God's eyes, that's nothing. That's empty. So he says, that was the way we used to live when we didn't know Christ. Period. Esa era la manera que nosotros vivíamos cuando no conocíamos a Cristo según Dios. Una manera desperdiciada de vivir. Entonces dice, pero nosotros fuimos rescatados de esa manera de vivir. Nosotros hemos sido rescatados. Es decir, que en cierto modo estábamos en un lugar donde no nos podíamos sacar a nosotros mismos de ahí. Estábamos atorados ahí, teníamos que ser liberados. Habla de una especie de esclavitud. Estábamos vendidos a esa manera de vivir. No había modo de que nosotros nos saliéramos de eso. Nos gustaba y nos esclavizaba. Pero algo sucedió que nos rescató de esa manera de vivir. Nos cambió la manera de pensar, nos ha cambiado nuestro sistema de valores y ahora las cosas son diferentes. So he adds saying that we were ransomed, you were ransomed from that way of life. And being ransomed implies that we couldn't do it by ourselves, that we were enslaved, that we were stuck in there. We couldn't do it by ourselves. We didn't even care. We were just in love and enslaved to that lifestyle. But something happened to us and we were delivered. We were purchased. We were taken out of that mindset and that lifestyle. So now we are at another place. Y ahora nosotros estamos en otro lugar.
fuimos redimidos de esa manera de vivir, que era la manera que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos y todos los que venían antes de nosotros. The way of life that we had before was the way of life that our parents had and our grandparents and on and on. That's the way of life without God. Así se vive sin Dios. Ese rescate, dice él, no fue hecho pagando cosas materiales valiosas, como oro o plata. Fíjense, los metales más valiosos para nosotros, el oro y la plata, él los llama cosas perecederas, cosas que no tienen valor eterno. Then he says that we were ransomed not with perishable things such as silver or gold. That's impressive for us as readers, because if we value some precious metals are gold and silver. And according to Peter's perspective, those are perishable kind of things. So we weren't ransomed by material things. We were ransomed by something better. Así que nosotros no fuimos rescatados con cosas materiales como el oro o la plata, sino con algo mejor. ¿Y qué es lo mejor según él? Lo que dice el versículo 19, la sangre de Cristo. Y no es cualquier sangre para él, es la sangre preciosa. Es la sangre valiosa. Es la sangre que tiene valor. La sangre de Cristo. So instead of silver or gold, we were ransomed by blood. But not any kind of blood. He calls the blood precious. Precious blood. A blood that is full of honor and value. Full of worth. The blood of Christ. The blood of Christ. Listen, he didn't say the blood of Jesus. He said the blood of Christ. He means that Jesus was not only the Savior, but was the Messiah. He is the Messiah that was expected. That was the meaning of the word Christ, the anointed one. The anointed, the one that was waited. Él dice que fuimos rescatados por la sangre de Cristo. No dice la sangre de Jesús. Dice la sangre de Cristo, del ungido, del esperado, del elegido. Y luego lo identifica con esta figura del Antiguo Testamento. Y dice, la sangre de un cordero sin tacha, sin mancha. Significa un cordero sin defecto. Un cordero de un solo color, está limpio y es todo blanco. Un cordero perfecto. Y todos los que leían y eran judíos sabían de qué estaba hablando. ¿Verdad? Se necesita poquito leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta. El cordero de la Pascua, el cordero del día de la expiación, el cordero del sacrificio, probablemente el cordero de Abel, que fue acepto. El cordero, el animal que se sacrificaba para que el pecador pudiera ser perdonado. El que moría en lugar nuestro para que nosotros pudiéramos seguir viviendo. Eso era el sistema del Antiguo Testamento. Y todo eso era símbolo que apuntaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? So he finally says, he compares the blood of Christ like the blood of a lamb. And any Jew reader would know what that meant. They remember, they recall the Passover night, a lamb that was spotless, that was perfect, a lamb that was without blemish, without defect. The lamb of the Day of Atonement, the lamb of the sacrifice that probably Abel presented that was acceptable before God, the lamb. The lamb that took the place of the sinner. The lamb that aimed to the future. Lamb of God that takes the sin away from the world, according to John the Baptist, the Lord Jesus Christ. That is the whole thing. That is the meaning of Jesus' death. It wasn't an accident. It wasn't a waste. It wasn't a punishment from the authorities because he was rebellious or confrontational to the authorities. It was a destined death by God, according to verse 19, because he was foreknown before the foundation of the world,
but was made manifest in the last times for the sake of you. So he was appointed by God to take our place. Así que al final es Cristo el Cordero de Dios, no sacrificado porque las autoridades lo mataron o porque él se entregó solamente, sino porque estaba destinado por Dios, como dice el versículo 20, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hermanos, ya todos sabemos, la cena del Señor es eso, recordamos que Cristo murió por nosotros. El pan representa su cuerpo, la copa, su sangre, y es exigido para nosotros que nos examinemos antes de participar de la cena del Señor. Esto es un hábito cotidiano en nuestra iglesia, todos los que venimos a la iglesia los domingos lo sabemos. Aquí en nuestra iglesia nuestra costumbre es, solo los bautizados participan, examinen sus conciencias, pidan perdón a Dios cualquier pecado y entonces toman los elementos y después de la alabanza vamos a participar juntos. Hoy por cuestión de orden vamos a hacerlo diferente. Hoy dos personas de nuestras iglesias van a pasar y tomar las charolas y las van a pasar por cada fila y todos aquellos que van a participar deben de ser creyentes en conciencia tranquila delante de Dios, toman los elementos y esperan al final de la canción para participar todos juntos. En lugar de que ustedes vengan adelante, esperan que pase la charola por su lugar. ¿Está claro, hermanos? Okay. Today we have a very special occasion because we're together as churches. So, for Crossroads Church, you should follow your pastor's directions about this ceremony. So, as far as I understood, if you are a believer in good standing, examine yourselves in your conscience while the elements are served by a couple of our leaders. And at the end of the song, while we listen to a worship song, a hymn that our sister and brother will lead us, and then at the end of the song, I'll come back and we'll partake of the elements all together. Okay? So I'll invite you to stand up. Pónganse de pie todos, por favor. So I'm going to invite Francisco from our church. And our brother, I don't know who's the brother who's going to help us. Okay, Keith. Keith and Francisco will be here with us. Ellos van a tomar una charolita. Van a pasar los elementos y hasta el final yo voy a pasar para orar y participar con ustedes. So they will serve you the elements while we sing. And at the end of the song, I'll come back here to lead you in the participation of the elements all together. Thank you. It didn't look like they were all done.
Back to the beginning? Okay, sorry. So cherish the old rugged cross till my trophies have danced my name down. Pastor Tim nos va a dar unas palabras. ¿Alguien falta de los elementos? ¿Is someone missing the elements? Well, I'm gonna leave it over here. Aquí en la iglesia Crossroads usamos pan matzah. It is a symbol es to un remind us of his body. Es un símbolo para recordarnos el cuerpo. If you look closely, it has little holes in it to remind us that he was pierced. Si lo miran con cuidado, se van a dar cuenta que tiene perforaciones y eso nos recuerda que Cristo fue traspasado por nosotros. If you look at a full piece, you'll notice that it has stripes on it to remind us that he was beaten. Si vieran todo el pan completo, se darían cuenta que tiene rayas que nos recuerda que Cristo fue latigado. It has no yeast, no leaven to remind us that he was that perfect lamb. No tiene levadura para recordarnos que Cristo no tuvo pecado, que es el cordero perfecto de Dios. And it's broken. As his body was broken for us. Y está partido, así como su cuerpo fue partido por nosotros. The Jewish rabbis would teach about the Passover bread. Los rabinos judíos enseñan acerca del pan de la Pascua. That all who eat of the Passover bread, que todos los que participan de ese pan, are identified with the lamb, se identifican con el cordero, and are all of one loaf, one family. Y todos comen de un solo pan, porque es una sola familia. Today we are gathered two churches in one group. Hoy nos reunimos dos iglesias para formar un solo grupo. One family. Una familia. One family. Una familia. Thank you, Pastor. Sure. Let me grab my piece of bread. Ayer que estábamos en Lodi celebrando esto mismo, les dije, vamos a hacerlo diferente. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas que leímos, que él tomó el pan y lo partió. Aquí ya nos hicieron el favor de partirlo, ¿verdad? Pero normalmente cuando comemos nosotros la galletita está entera, así que ayer les dije, pártanla, ¿verdad? Para acordarnos de eso. Okay. I was telling them that yesterday we celebrated this service in Lodi in the other congregation, and I was telling them since we use the wafer, I told them break it into pieces because that was Jesus did with the bread that day. But it's already broken, so that's good. Vamos a recordar las palabras del Señor cuando dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, coman esto en memoria de mí. Let's remind each other the words of the Lord Jesus Christ when he said, this is my body that is given for you, take this in remembrance of me. Let's eat the bread, comamos el pan. When Jesus took the third of the four cups of Passover. Cuando Cristo tomó la tercera copa de la cena de la Pascua. It was the cup of redemption. Era la copa de la redención. What he said when he said this cup is the new covenant in my blood. Cuando él dijo que esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Is what a young man would say to his girlfriend who they were about to be married. Es como un novio que le dijera a su novia que está, con la que está a punto de casarse. It was a promise of marriage. Es una promesa de matrimonio. Jesus is the groom. Amen. Cristo es el novio. Amén.
And the church is the bride of Christ. Y la iglesia la novia de Cristo. Bought with the shed blood of Christ. Pero bañada con la sangre de Cristo. He said, "Do this in remembrance of me." Dice, tomen esto, beban este en memoria de mí. Because our groom is coming back. Porque el novio viene pronto. To receive us to ourselves, to para recibirnos para él mismo. Thank you. Así que como dijo nuestro hermano, y como dice la escritura, dice el Señor, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Así que tomemos la copa en memoria de él. As our Lord said, this is the cup of the new covenant of my blood. Well, I don't know how it says in English, but I'm just translating from Spanish into English. Drink it in remembrance of me. That's bebamos right. La copa. Let's drink. Oremos. Let's pray. Heavenly Father, we're so thankful that the Lord Jesus Christ presented his body and shed his blood to cover our sins, to rescue us, to ransom from our enslavement, to enslavery, to sin, to redeem us, to become a people for himself. Padre, damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que dio su cuerpo, su sangre, para rescatarnos, para redimirnos, para hacernos su cuerpo, su pueblo, él mismo. Nos acordamos y creemos que es honroso para ti que lo hagamos juntos, pues a pesar de que somos diferentes, de corazón somos hermanos. Father, we're so thankful that we can celebrate this remembrance all together, because in spite of our differences, at the end, at the very bottom, we are one body, we are one people, and we rejoice in being together celebrating the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Te adoramos por el sacrificio de Cristo en el nombre suyo. Amén. Amen. If you will pass your cups to the aisle, I have two willing helpers over here that'll pick them up. Pasen las copitas a la orilla y ahí las niñas las van a colectar. Gracias. Yo le invité al pastor Tim que él compartiera la palabra con nosotros este día, así que él lo va a hacer y yo voy a traducir al español. I asked Pastor Tim if he would deliver the word for us tonight, and I'll be interpreting in Spanish for our congregation. So let me grab that. Thank you. First, let me say welcome. Bienvenidos, antes que nada. I am thrilled to have our two churches together. Estoy muy entusiasmado de que nuestras dos iglesias están juntas. We pray for your church. Oramos por ustedes. We love your church. Les amamos. And although it's a little tight in here tonight, I think that's wonderful as a family together. Amen. Aunque estamos apretaditos esta noche, pero es muy hermoso que estemos juntos. Amén. This evening we are remembering the death of our Lord Jesus Christ on the cross. Esta noche estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. He is our Passover lamb. Él es el cordero de nuestra Pascua. He took our place just as the Passover lamb of the Old Testament took the place of the firstborn when the death angel passed over Egypt. Él es el cordero que tomó nuestro lugar cuando el ángel de la muerte pasó como en aquella noche en Egipto tomando la vida de los primogénitos. He paid our price for sin. He is our substitute. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. We remember his suffering for us. Recordamos su sufrimiento por nosotros. We remember the nails. Recordamos los clavos. That were driven into his hands. Que atravesaron sus manos. I'm holding a replica of a Roman nail. Afterwards, if you would like to come look at them. Just leave them, don't take them with you. Les estoy mostrando una réplica de un clavo romano y ustedes pueden venir al final a tocarlo si quieren, nomás no se lo lleven. We remember the blood that was shed for us. Recordamos la sangre que se derramó por nosotros. What then, if we remember all these things, did Christ's death on the cross do for us? ¿Qué tal si entonces recordamos las cosas que Cristo hizo en esa cruz por nosotros? I want to show you this evening four things. Quiero compartir con ustedes cuatro cosas.
his death gives us. Que su muerte nos da. And four things his death changes in us. It's working. Y cuatro cosas que su muerte cambia en nosotros. First. Primero. His death gives us peace. Su muerte nos da paz. In Romans 5, verse 1, we read. En Romanos 5:1 dice, leemos. Therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. When Jesus died, he turned away God's wrath from us. Cuando Cristo murió, él tomó el pecado, nos quitó el pecado. There is no way for us to appreciate our salvation without first understanding God's wrath. Es imposible para nosotros entender su sacrificio sin antes comprender la ira de Dios contra nosotros. In Ephesians, Paul says in chapter 5, verse 5 and 6. En Efesios 5, 5 y 6, Pablo dice. For we know and recognize this. Pues sabemos y reconocemos esto. Is it easier if I read the whole verse and then you read yeah. it? Yeah, okay. Sure. We're working together. It's going to work. Lo va a leer todo de corridito y luego yo lo leo en español. For we know and recognize this, every sexual immorality or impure or greedy person who is an adulterer does not have an inheritance in the kingdom of the Messiah and of God. Let no one deceive you with empty arguments, for God's wrath is coming upon the disobedient because of these things. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Also in Romans 1:18 we read, for God's wrath is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of people who by their unrighteousness suppress the truth, since what can be known about God is evidence among them because he has shown it to them. También en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que conocen de Dios les es evidente dentro de ellos, pues Dios mismo se los hizo evidente. God's anger and God's wrath against sin is part of his righteous judgment, but the cross changes that for us. La ira y la furia de Dios contra el pecado es parte de su expresión, pero la muerte de Cristo lo cambia todo. The cross gives us peace. La cruz nos da paz. This was announced in Matthew chapter 3 by John the Baptist. Esto fue anunciado en Mateo 3 por Juan Bautista. He said when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to the place of his baptism, he said to them, brood of vipers! Who warns you to flee from the coming wrath? Therefore, produce fruit consistent with repentance. Él dijo a los que venían a él, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. How then is it that we receive this peace? ¿Cómo es que recibimos esta paz entonces? Paul said in Romans 5:9, much more than, since we have now been declared righteous by his blood, we will be saved through him from wrath. Pablo dijo en Romanos 5:9, mucho más entonces, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. A little later in Romans chapter 8, verse 1, he says, therefore, no condemnation now exists for those in Christ Jesus. Because the Spirit's law of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Más adelantito en Romanos 8:1, Pablo escribió, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, porque la ley, el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. What an amazing promise that we are free. 1 Thessalonians 5, verse 9. Qué hermosa promesa que nos ha liberado. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, 9. For God did not appoint us to wrath,
but to obtain salvation through Jesus Christ our Lord. Porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Christ's death on the cross gives us peace where before we were under wrath. Cristo en la cruz murió para darnos paz y así no participemos de la ira de Dios. Not only does it give us peace, but his death on the cross gives us righteousness, not righteousness of our own, for we have none, but his righteousness. No solo nos da paz, sino que también nos da justificación. Y le echó crema a los tacos, pero ya no me acuerdo qué más dijo. I just said that you said it much beautifully. Then I couldn't remember the rest of the idea. My friend, I love you. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. He made the one who did not know sin to be sin for us. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So that we might become the righteousness of God in him. Yeah, I already, finished it. Sorry. That word, no, I'm off script. Sorry, just so you know. It's fine. That word K-N-O-W, know in the English. La palabra conocer o saber en inglés y en español. Is talking about a relationship. Habla de una relación. See, Adam knew Eve and Eve became pregnant. Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. That's relationship. Esa es la relación. Here it says he knew no sin. He had no relationship at all with sin. Aquí dice al que no conoció pecado, es decir, el que no tuvo relación con el pecado. Because he had no relationship with Adam. Porque Cristo no tuvo relación con Adán. We receive his righteousness because in ourselves, none are righteous. Nosotros recibimos su justicia porque en nosotros no hay justicia. Romans 3, 10 and 11, as it is written, there is none righteous, not even one, no one who understands, no one who seeks God. Como dicen Romanos 3, 10 y 11, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. In fact, our righteousnesses, according to Isaiah, chapter 64, are nothing but filthy rags. Y de hecho, como dicen Isaías, capítulo 54, creo que mencionó, 64, que dice que nuestras justicias en realidad son como trapos de inmundicia. Because we have no righteousness of our own, we must find our righteousness in Jesus Christ. Ya que no podemos alcanzar la justificación por nosotros mismos, tenemos que alcanzarla por medio de nuestro Señor Jesucristo. That passage in 2 Corinthians tells us that Christ, who knew no sin, was made sin for us. That does not mean he became a sinner. El pasaje de 2 de Corintios que dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, no está diciendo que Jesús se hizo un pecador. But he was judged as a sinner. Sino que fue juzgado como un pecador. For my sin. Por nuestro pecado. Y el mío y el tuyo. We are made righteous in him. Nosotros somos justificados en él. We're not only without God's wrath, having been given peace, but we are now inheriting or having God's righteousness pardoned. Not only pardoned, but now we're pleasing. No solo hemos recibido de parte de Dios nuestra paz, pero hemos recibido su justicia también. The third thing the cross gives us is access. Tercer cosa que la cruz nos da, a la que nos da acceso. Access into his grace. Acceso a su gracia. In the book of Genesis, we read that the first Adam caused mankind to be banished from God's presence. En el libro de Génesis conocemos la historia como Adán, por su culpa, el hombre fue excluido de la presencia and de in Dios. 1 Peter, we read this. Christ also suffered for sins once for all. The righteous for the unrighteous, that he might bring you to God after being put to death in the fleshly realm, but made alive again in the spiritual realm. En primera de Pedro dice, al que, dice, is 1 Peter 3?
3:18. Yeah. Se lo voy a leer. Porque también Cristo murió por los pecados, una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. That access being brought to God. Ese acceso fue traernos a Dios. The last Adam prevented us or caused us to no longer have access to God. Por causa de Adán. The first Adam. Mm-hmm. I said that wrong. Por causa de Adán, a nosotros se nos prohibió tener acceso a Dios. But the second Adam or the last Adam has opened the way to God. Pero el último Adán, que es Cristo, nos ha dado acceso abierto a Dios. Romans chapter 5, 1 and 2 says this. Since we have been declared righteous by faith, we have peace with God. We read this already, but I remind you of something else it says. We have obtained access through him by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Como ya cité anteriormente, Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Now, we really should stop and just preach on those two verses. Podríamos quedarnos predicando en esos dos versículos. There is so much. Hay tanto. To say just in those two verses. Que se podría decir nomás con base en esos dos versículos. But tonight I want to talk about the cross. Pero ahora quiero hablar acerca de la cruz. The cross brings us access into his grace. Esa cruz nos da acceso a su gracia. Grace is the gift of God. It cannot be earned or it is no longer of grace. La gracia es el don de Dios que se tiene que recibir porque no se puede ganar. I'm sure you are familiar with Ephesians 2, verse 8 and 9. No dudo que ustedes están muy familiarizados con Efesios 2, 8 y 9. For you are saved by grace through faith, and this is not of yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Access into his grace through faith can only be through the cross. El acceso a la gracia de Dios solamente se puede lograr por medio de esa cruz. Without the cross, there is no access. Sin la cruz no hay acceso. There is no salvation. No hay salvación. If Christ did not die, si Cristo no muriera, then we are of all men most miserable. Seríamos las personas más miserables. The fourth thing. Cuarta cosa. The cross gives us is the Holy Spirit. La cruz nos da el Espíritu Santo. Jesus died to secure the gift of the Holy Spirit for us. Cristo murió para darnos el don del Espíritu Santo. Galatians 3. Galatas 3. 13 and 14. 14 y 15. Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. As it is written, everyone who hangs on the tree is cursed for the purpose, cursed. The purpose was that the blessings of Abraham would come to the Gentiles by Christ Jesus, so that we would receive the promise of the Holy Spirit through faith. Corrijo, son Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. The cross gives us peace. La cruz nos da paz. The cross gives us his righteousness. La cruz nos da su justificación. The cross gives us access into his grace. La cruz nos da acceso a su gracia. And the cross gives us the Holy Spirit to live inside of us. La cruz nos da el Espíritu Santo vivir dentro nuestro. The cross not only gives us things, but it changes us. Pero la cruz no solo nos da cosas, sino que también nos transforma. Faith in Jesus Christ and his death on the cross changes us in four ways. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos transforma en cuatro maneras. First, it changes our allegiance. Primero, cambia nuestra lealtad. Every morning in the public schools and other places, and every time I go to the city council meeting. Cada vez, cada día, cada mañana en las escuelas públicas o cada vez que voy
a la reunión del cabildo aquí en la ciudad. We stand and put our hand over our heart and pledge allegiance to the flag of the United States of America. Los niños y las personas se ponen de pie y ponen su mano en el pecho y declaran su lealtad a los Estados Unidos de Norteamérica. Our allegiance, however, is not of any nation on this earth. Pero nuestra lealtad como cristianos no es a ninguna nación de este mundo. Our allegiance is not even anymore to our own flesh. Ni siquiera nuestra propia carne. Or to the world in general. O al mundo en general. Our allegiance is now to Christ. Ahora nuestra lealtad es a Cristo. Galatians chapter 2 verse 19 and 20. Gálatas 2 20 y 21. For through the law I have died to the law that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 19 y 20 de Gálatas 2, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Again in 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. Una vez más en 2 Corintios 5, 19, verses 14, 15. 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. For Christ's love compels us, since we have reached this conclusion. If one died for all, then all died. And he died for all so that we would, so that those who live should no longer live for themselves, but for the one who died for them and was raised. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. We now live for Christ. His death has changed our allegiance. Así que ahora vivimos para Cristo, su muerte cambió nuestra lealtad. His death has also changed our actions. Maybe it better said that it should change our actions. Segundo lugar, la cruz, la muerte de Cristo cambia nuestras acciones, o mejor dicho, debería cambiarlas. Ephesians 5, 1 and 2. Efesios 5, 1 y 2. Therefore, be imitators of God as dearly loved children, and walk in love as the Messiah also loved us and gave himself for us a sacrificial and fragrant offering to God. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. The first action that should be changed because of the cross is that we should walk in love. La primera cosa que debería de cambiar por causa de la cruz de Cristo es que deberíamos andar en amor. The people of Crossroads well know my definition for love. Los hermanos de la iglesia Crossroads saben muy bien mi definición del amor. Love is doing what is best for the one loved. Amar es hacer lo mejor por el ser amado. Love is an action. Amor es acción. God's kind of love is not based on feeling. El amor de Dios no está basado en sentimientos. It's a decision that you make of something to do. Es una decisión de hacer algo por alguien. We should be practicing God's kind of love because the cross has changed us. Deberíamos de practicar el amor de Dios porque la cruz nos ha cambiado. That chapter in Ephesians also goes on to say we should walk in light. Ese capítulo de Efesios también dice que debemos andar en la luz. And that we should walk wisely, not wasting the time. También que debemos andar sabiamente sin desperdiciar el tiempo. And that we should be controlled by the Holy Spirit. Y que debemos ser llenos, controlados del Espíritu Santo. Thirdly, tercero, Christ's death should change our appearance. La muerte de Cristo debe cambiar nuestra apariencia. Now, some of you wish it would change your outward appearance. Algunos de ustedes les gustaría cambiar su apariencia exterior. But rather, the cross changes our inward appearance. Pero la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, nos cambia nuestro interior. Romans 8:29. Romanos 8:29.
Those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. At the Heinrich house, we have a little bit of a tradition of something we eat on Easter. Aquí tenemos una tradición que comemos el día de la resurrección. My wife takes Jell-O and pulls it into a mold shaped like eggs. Mi esposa hace una gelatina que pone en moldes en forma de huevos. And when they come out of the mold, they're shaped like an egg. Así que cuando salen las gelatinas del molde, pues parecen huevos de verdad. Jell-O jiggler eggs. Y ya le dicen ellos así, Jell-O jiggler egg. Alyssa and Zach live in Riverside. They're up for the weekend. And she saw that in the refrigerator and got all excited. Hoy que vinieron ellos de Riverside porque viven allá y abrieron el refri y vieron los huevos, se emocionaron. The liquid Jell-O became conformed to the image of the mold. La grenetina líquida, al ser puesta en el molde, se conforma a esa imagen, se amolda a esa imagen. We should come out looking like Jesus, not in our physical appearance, but our spiritual appearance. Igual nosotros debemos ir agarrando la forma de Cristo, pero no físicamente, sino que debemos parecernos cada vez más a Él interiormente. Because we should be being poured into the mold of Christ. Porque estamos siendo vertidos en el molde que es Cristo. Romans chapter 12, verse 1 and 2 should be familiar. Romanos 2, versículos 1 y 2 son versículos con los que usted debería familiarizarse. Brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship, and do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen, no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rather than being poured into the mold of the world, en lugar de ser vertidos en el molde de este mundo, and coming out looking like the world, y salir pareciéndonos al mundo, the Christian should be being pushed into the mold of Christ and looking like Christ. El cristiano debe salir del molde que es Cristo y parecerse a Cristo. The cross should change our image, our appearance, so that we look, act, and talk like Christ. La cruz debe llevarnos a cambiarnos y parecernos cada vez más en nuestro ser y en nuestro actuar a Cristo. Finally, finalmente, the fourth things the cross should change, las cuatro cosas que la cruz debe cambiar, is our adoption, our family, es la adopción a nuestra familia. Galatians 4:4 and 5. Gálatas 4:4 y 5. When the time came to completion, God sent his son, born of a woman, that's Christmas, born under the law to redeem those who are under the law, that we might receive adoption as sons, because you are sons, God, sons of God, because you are sons, God has sent the spirit of his son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, an heir through God. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. We were slaves under the master of sin. Éramos esclavos del amo, el amo que es el pecado. But God sent Jesus to die on the cross to redeem us. Dios envió a Cristo para rescatarnos, para redimirnos. To buy us back. Para comprarnos de vuelta. To
pay our price. Pagar nuestro precio. He adopted us as sons and daughters through faith. Nos adoptó como hijos e hijas. So we are now co-heirs with Jesus. Y ahora somos coherederos con Cristo. The cross has given us peace. La cruz nos da paz. Righteousness. Justicia. Access into his grace. Acceso a su gracia. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. And the cross has changed us. It's changed our allegiance. La cruz ha transformado nuestra lealtad. It's changed our actions so that we walk in love. Ha cambiado nuestras acciones para que andemos en amor. That we walk in light. Que andemos en luz. Wisely discerning the time. Sabiamente discerniendo el tiempo. Being controlled by the Spirit. Controlados del Espíritu, por el Espíritu. It has changed our appearance so that we should be like his son, conformed to his image. Ha cambiado nuestra apariencia para que nos parezcamos a su hijo, a su imagen. And finally, it has changed our family. Y finalmente ha cambiado nuestra familia. It's because of the cross we have been adopted as sons and no longer slaves. Porque por causa de la cruz hemos sido adoptados, ya no somos esclavos. It is because of the cross we can say to each other, brother and sister. Por causa de esa cruz, ahora nos podemos llamar los unos a los otros hermanos, hermanas. No matter what culture, sin importar la cultura, what language, idioma, what background, trasfondo, none of that matters. Nada de eso importa. We are brothers and sisters in Christ. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Amen. Amen. Have you been changed by this cross? ¿Ya has sido cambiado por esta cruz? Has Christ's death on the cross given you peace? La muerte de la cruz te ha dado su paz. It's only through faith. Es solo a través de la fe. In Jesus Christ. En el Señor Jesús. And his finished work on the cross that it can change us. Y su obra terminada en la cruz la que nos puede cambiar. Will you pray with me? Oran conmigo, por favor. Father God, we are grateful to be here tonight. Padre Santo, estamos agradecidos de estar aquí esta noche. We are humbled to think about Christ and his death on the cross. Nos humillamos al pensar en la muerte de Cristo en la cruz. That he took my punishment. Que él tomó mi castigo. That I should have been on the cross. Yo soy el que debería estar en esa cruz. And that because of the cross. Y por causa de la cruz. And because of my faith in the changed, the finished work of Jesus Christ. Y por esa fe en la obra terminada del Señor Jesucristo. You've changed me. Me has cambiado. We are here with profound gratitude. Estamos aquí con una profunda gratitud. In what Jesus did on the cross. En lo que Jesús hizo en la cruz. And looking forward to Sunday. Mirando hacia el domingo. When his resurrection guarantees ours. Cuya resurrección nos ha dado garantía. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Pastor. Thank you. Qué bonito, ¿no, hermanos? Very nice message. We just have a few announcements before we're dismissed. A night like this, at this time, the Lord has been already buried. A estas alturas, una noche como esta, el Señor ya había sido puesto en la tumba, ya había sido puesto en el sepulcro, y la cuenta regresiva había comenzado hacia la resurrección. So, as Pastor Tim said, we're on the waiting for resurrection morning. Amén. Así que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos nuestro domingo, este domingo nuestro servicio, ya saben, a las 6:30 de la mañana, puntuales, hasta donde el Señor nos permita, aquí en donde siempre. Va a ser culto unido, los de Lodi y Stockton vienen para acá para estar con nosotros y les aconsejo que se traigan pues una buena chamarra, porque algunos en los años pasados se confiaron y estaban pasando frío. Al menos ese domingo nadie se duerme, ¿verdad? Así que la otra cosa que quiero recordarles es que después del servicio va a haber potluck party, desayuno allá en la casa de ustedes, que es la nuestra, nada más vamos a cruzar para allá. Entonces
tráiganse algo de comida y la participamos juntos. Si no tiene para traer comida, pues quédese todo, de todos modos si gusta, ¿ok? Si los jóvenes quieren traer algún juego de mesa o algo, se lo traen ahí para jugar después, o ahí va a estar la cancha de básquet para jugar. Bueno, mañana de 9 a 12 queremos tener un curso de evangelismo para los que no saben compartir su fe, o los que ya saben y quieren aprender un nuevo método, quieren practicar. Queremos estar refrescando nuestra responsabilidad de estar más preparados. Así que aquí nos vemos en el edificio de 9 a 12 para aprender o practicar evangelismo. Vamos a practicar el método del puente adaptado. Es un método muy sencillo, pero muy bueno para compartir la fe. Okay? Besides that, I'm just giving a few announcements for our Spanish-speaking congregation. And I don't know, Pastor Tim, if you want to add any announcement for your church. Dice que van a hacer desayuno ellos el domingo a las 9 aquí. So you're having your breakfast prior to the service. And we're having our breakfast after our service. So since our service starts at 6:30, so probably, yeah, we will have our early morning service on Sunday at 6:30. We will gather in that building to sing, and then we'll come off the building to this front area of your church to do the final part of our service. So I'll be preaching while the sunrise comes. Hopefully it won't rain. Ojalá no, Dios primero no va a llover, ¿verdad? And after that we'll have our breakfast also over there by the house. So you're welcome if you want to have some chilaquiles or something like that. Okay? Creo que es todo. I think we're done. Dos. ¿Sí? Pónganse de pie. May you stand up and pray with me? De pronto tenemos bilingües ya, ¿verdad? La comida hace milagros. Food makes miracles. We just got some Spanish out of nowhere there. Okay, let's pray. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder adorar a Cristo en esta noche. Aquí con nuestros hermanos que han sido anfitriones excelentes para nosotros. Oramos que sigas bendiciendo esta iglesia y nuestra comunión como hermanos en la fe. Father, we're greatly grateful for the opportunity that we had to come together and worship you as brothers and sisters. We really value this congregation, and it is our prayer that you will bless it as it grows as a witness of our Lord in this community. We pray that you will bless each family on their way back home, and as we get prepared for Sunday, we will enjoy times of fellowship with you, Lord. Because we remember that this is a beautiful opportunity to come closer to you. Padre, estamos tan agradecidos por la oportunidad. Oro para que bendigas de vuelta a casa a cada uno de mis hermanos, que se regocijen, que recuerden que esto es un fin de semana para acercarnos a ti, para disfrutar esa comunión que tú nos ofreces. Y esperamos que nos concedas vernos mañana, ya sea en el curso o el domingo en el servicio de adoración. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. This is our prayer in Jesus' name. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. We're dismissed. Thank you.